Hola, yo soy Carbiax y te agradecería mucho si utilizas el código Carbiax9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme. Hola, yo soy Carbiax, estamos en un nuevo video en el cual veremos todos los estilos de la nueva skin de Wolverine en Fortnite, así que empecemos. Y bueno, pues como saben, el día de ayer ya tuvimos lo que serían los desafíos de Wolverine y junto con ellos pues ya tendríamos este desafío con el cual podríamos desbloquear este skin, que la verdad es que este desafío es bastante complicado. El desafío únicamente era derrotar a Wolverine, pero pues únicamente lo puede conseguir una persona, ya que solo tenemos un Wolverine por partida, entonces pues es bastante complicado. Sin embargo, pues tuve la suerte de poderlo conseguir, como pueden ver aquí ya estaría Wolverine. Y también con sus desafíos pues ya pude desbloquear lo que sería este gesto, que las garras pues bueno se convierten en su pico. La verdad es que es bastante interesante, pero como digo, ahora estamos para ver todos sus estilos, porque como saben, Wolverine es lo que... Porque como saben, Wolverine es la skin máxima de esta temporada. De hecho, la del nivel máximo, que es hasta el nivel 220, es Wolverine. Así que como digo, vamos a ver lo que serían pues todos estos estilos. Antes que nada, pues primero tenemos lo que sería aquí el Wolverine base, que este únicamente completando los desafíos pues ya lo conseguiríamos. El siguiente es el Wolverine clásico, en el cual pues tienes que terminar de completar todos los desafíos. Si mal no recuerdo, uno era hacer daño con las garras y otro era curarte con Wolverine. Así que pues también es bastante sencillo, no es nada complicado. Y pues bueno, aquí estaría lo que sería su estilo clásico. Y aquí ya empezamos con las tres skins ocultas, y así le podemos llamar, ya que únicamente las puedes ver si es que consigue cierto nivel en el pase de batalla. La primera que tendríamos sería esta de acabado brillante plateado, la cual esta se puede conseguir en el nivel 140 de esta temporada. Si tú llegas a este nivel, bueno, ya conseguirías todos los estilos de plata, así como sería este Wolverine de plata, que la verdad es que se ve bastante bien. No me desagrade, sin embargo, pues no es de mis favoritos, pero bueno, como digo, obviamente esto ya va a gustos, y si a ti te gusta, pues únicamente tienes que llegar al nivel 140 de esta temporada pues para poderlo conseguir. Como siguiente estilo sería el de oro, el cual este se llama acabado brillante dorado, el cual este se va a poder conseguir en el nivel 180 de este pase de batalla. La verdad es que este me gusta muchísimo más que lo que sería el de plata, pero pues como digo, aquí ya va a gustos, y así es como se vería Wolverine pues 100% de oro, utilizando pues sus gestos de las garras. Como digo, estas se transforman en el pico. La verdad es que este es mi skin favorita sin duda de lo que sería este pase de batalla, ya que la verdad es que se ve bastante bien, y bueno, el pico la verdad es que es de mis favoritos. Lo malo es que únicamente se puede utilizar con este skin. Sin embargo, pues aquí está la skin de Wolverine totalmente en oro, que se consigue hasta el nivel 180 de este pase de batalla. Y bueno, ya pasando con el último estilo, el más complicado de tener, y en lo que sería la skin de nivel máximo en esta temporada, sería el estilo Holofoil de Wolverine, que sin duda alguna es mi favorito. Este se consigue en el nivel 220 de este pase de batalla. Como digo, es la skin de nivel máximo, no hay ninguna otra. Una vez que consigas esta, pues ya tendrías todas las skins con todos sus respectivos estilos, pero bueno, este sin duda es mi skin, y yo creo que esta es la que voy a estar utilizando en lo que queda pues esta temporada. Como saben, este estilo Holofoil tiene ciertas peculiaridades, las cuales es que va cambiando de color en las partidas, así que vamos dentro de una para que vean cómo es que se ven estos cambios de color en lo que sería este skin de Wolverine. Y bueno, pues ya aquí estamos dentro de una partida, y aquí ya donde podremos ver esta peculiaridad de las skins Holofoil, que como pueden ver pues van cambiando de color dependiendo de cómo les vaya dando la luz. Aquí hay partes en las que no se llega a notar tanto este cambio, pero principalmente se puede ver entre lo que sería el color morado y verde en lo que sería este skin. Y como digo, la verdad es que es de mis favoritas y se ve súper bien en lo que sería este skin de Wolverine, que esta se consigue al nivel 220. Esta no es la única peculiaridad que va a tener este skin, ya como digo, tiene un gesto oculto en el cual cuando tú lo utilizas saca las garras. Y bueno, pues como pueden ver aquí ya el pico se queda predeterminado, ya se cambia totalmente, y pues por eso es que esta es mi skin favorita, porque como pueden ver este pico la verdad es que se ve bastante bien. No sé, este cambio del pico pues la verdad es que se ve bien. Como puedes ver aquí, si lo quitamos cambia a lo que sería el pico normal. Si lo vuelves a utilizar te quita el pico que tenías y se transforma en las garras. Aquí ya depende de a gustos qué es lo que te agrade más. Y pues bueno, este estilo lo fue, y la verdad es que cambie de color me gusta bastante. Obviamente hay personas que yo creo que no les agrada mucho, pero hay personas a las que sí. Y si tú eres uno de esos, pues bueno, únicamente tendrías que llegar al nivel 220, que sería al nivel máximo de esta temporada, para poder conseguir todas las skins. Y bueno, pues eso fue todo por el video. Si te gustó, te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video.